insomnio? Aquí te enseñamos fáciles y prácticos tips para empezar a combatirlo. Un pequeño hábito para grandes noches de sueño. Pues le diré que padezco de eso, Y yo ya he tomado tecito de cuanta cosa, he gastado cuanta cosa, pero el que me ha hecho efecto es té de hojitas de limón. Sabemos que entre miles de responsabilidades dejamos a un lado nuestro descanso, pero podemos empezar por esto. Evita la cafeína 6 horas antes de acostarte. Esto permite que el cuerpo regule adecuadamente los niveles de adenosina, facilitando la transición de un sueño profundo y reparador. Sí, eso sí es cierto. Para, al menos yo como trabajo así en la noche y ya llego para ser desvelado y no tomo nada y eso para poder dormir. La cama es solo para dormir. Evitar actividades estimulantes en la cama contribuye a promover un sueño más eficiente y mejorando la higiene del sueño. Reduce al mínimo la luz durante la noche. Esto favorece la producción natural de melatonina, facilitando la conciliación del sueño y contribuyendo a un ciclo circadiano saludable. Para poder dormir bien, lo más lógico es apagar todo y así reduce uno todo para poder dormir. ¿Hasta desconectarnos del celular, de la tele? No, eso en absoluto nada. Dormir y ya. Ve al baño antes. Esto reduce la probabilidad de despertar en la noche. Mantener la vejiga vacía antes de acostarse mejora la continuidad del sueño y contribuye a un descanso más reparador. Aplica estos hábitos para asegurar no solo noches tranquilas, sino también una piel resplandeciente. Descansa bien y despierta radiante. Soy Mariana Rojas, continuamos con más.